Así es como tiene que quedar la cebolla, bien cocidita, bien frita, hasta que pierda su color blanco. Tiene que quedar así como color beige, bien frita, bien sazonada. Ya que está la cebolla así, tenemos que agregar el ajo. Finamente picado. Y a revolver. Hay que incorporarlo perfectamente hasta que se pierda junto con la cebolla. Mueve y mueve y mueve hasta que quede bien sazonado también. Incorporamos el jitomate, finamente picado también. Y empezamos a mover y mover y mover y mover hasta que quede súper sazonadito. Ya que está bien frito todo, bien sazonado, y tomate ya casi desaparece, entonces llegó el momento de agregar el ingrediente estrella, el bacalao.
vamos a incorporarlo. Vamos a agregar las aceitunas, esto le va a dar un sabor súper espectacular, está quedando delicioso. Vamos a incorporar, a revolver bien para que se mezclen todos los sabores de todos los ingredientes. Estas aceitunas se piden sin hueso, para que al momento de estarte comiendo el bacalao no estés batallando con los huesitos. Hay que estar moviendo y moviendo y moviendo para que se sazone y se integren completamente todos los ingredientes. Vamos a incorporar el perejil, esto también le va a dar un sabor increíble y un colorido, se mezclan los sabores, los colores. Hay que incorporar todos los ingredientes súper bien, hay que hacer los movimientos envolventes para que todos los ingredientes se mezclen súper bien y los sabores se distribuyan uniformemente. Esto huele delicioso. Qué lástima que no pueden percibir los aromas. Son deliciosos. Ahora hay que dejarlo que se sazone perfectamente bien todavía un buen rato para que se mezclen todos los sabores.
también le da un sabor muy particular. Y es el último ingrediente allí. Lo tendremos que dejar sazonar un buen rato para que suelte su sabor. Después de tantas horas de preparación, está listo el bacalao. Quedó delicioso. Si pudieran percibir los aromas que suelta este platillo maravilloso, es increíble, es indescriptible. Bueno, con su permiso, voy a probar qué tal quedó el bacalao. No venía preparado, no estaba preparado, pero miren. ¿Gustan? Con permiso. Con permiso. Está en su punto. Está delicioso. Hasta la próxima. We'll be right back.